Hallo Toni, herzlichen Glückwunsch zum 309. Spiel im Trikot von Real Madrid und damit zum neuen Rekordhalter, was deutsche Spieler in Diensten dieses Vereins betrifft. Significa que para mí que le supero, sabes que tengo más partidos, vale, pero también todavía es una leyenda aquí, creo. Y bueno, muy feliz por su mensaje, sí. Bueno, fui especial porque he venido después de ser campeón del mundo en este verano 2014 y esto, creo que esto también me ha ayudado. Podemos decir, bueno, primer partido o primer título, que son las dos cosas, pero además primer partido porque, bueno, podría ganar el primer título con mi primer partido, tampoco es normal, creo. Y empezar así en un club como el Real Madrid creo que también es importante. Bueno, me gusta que mis compañeros me dan el balón porque tienen confianza en lo que hago con el balón. Y claro, si estás seguro que llegan los pases, tienes la confianza de tus compañeros, es muy fácil. Intento en cada partido hacer el máximo y que hagan todos los pases porque eso veo como mi primer objetivo en un partido. Es una imagen que me gusta porque, como la gente sabe, que yo y Sergio en los corners o saque de bandas tenemos una conexión muy buena. Y es lo que veo en la celebración, porque es que sabe que no puede hacer esto solo. Necesita a alguien que le da el balón y es un gracias. Que es muy bueno, porque en el fútbol no puedes meter gol solo, no vas a ganar solo. Siempre es una conexión de jugadores y creo que con esta imagen lo vemos bien. ¿Puedo poner una conexión especial? Recuerdo muy bien esta situación, además cuando veo imagen y imagen dice todo, porque yo he visto también el portero rival hablando con su compañero y no solo hablando, pero hablando fuera de su portería y un poco mucho y por eso he dicho, bueno, siempre tenemos, no sé, 5, 6, 7 corners en el partido. Déjame uno para intentar hacer algo especial. Y si no funciona, sé que no es una buena idea, pero en este caso ha funcionado. Pero el golpe no es tan difícil, hacer un gol de ahí. Pero hacer esto en el momento y rápido, con esa presión de tiempo, fue especial. Y bueno, me han dicho, se llama aquí gol olímpico, ¿eh? Esto fue un día o un partido especial, final de Champions, claro que especial. Quería, bueno, dar o demostrar mi alegría, mi felicidad. No me ve muchas veces así, por eso. También más o menos un gracias a afición que nos ayudan siempre, además en partidos así. Creo que puedo poner un momento muy especial, ¿no?